¿Tú qué haces vestida así? Ah, pues es que me voy a un reventón. ¿Perdón? ¿Qué, a poco estás solo? ¿Que me voy a un reventón? Pues tú te vas a ir ahorita a ver a tu novia, ¿que no? Sí, voy a ver a Estefanía. Ah, sí. Pues yo me voy a pachangar con mis amigos del grupo. Y pues voy a ir a correrla y suave ahí en el estudio de Vicente. ¿Cómo la ven? ¿Qué te equivocas si crees que lo voy a permitir? Tú de aquí no sales. Pues si no quieres que yo salga, tú tampoco. No, ¿mm? Yo sí puedo salir. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Tú eres más solcita que yo, ¿no? Ahora resulta, fíjate, eso es un abuso. Como la ves así. Bueno, Chuy, hasta ahora siempre ha sido así, me has hecho caso. Pero ya no. ¿Y por qué razón? A ver. Pues porque yo la neta es que ya me voy a retachar a hacerla desde antes. Porque la neta, no se vale. Aquí uno es obediente y no se vale, fíjate. Mira, eso lo vamos a hablar con más calma. Solo que en este momento no puedo. Me tengo que ir. Sí, claro, ¿no? No puedes dejar esperando a la Estefanía, la noviecita santa, ¿no? Ah, no creo que a mí cante vieja esta. Después hablamos de esto y otras cosas más que quiero hablar contigo. Está bueno, ¿sí? Hombre. Ok. Pero ya estás advertida que no puedes salir de esta casa. Solo junto a ella puedo respirar. No he visto las estrellas ya ni el sol. Me calienta y estoy solo aquí. Demasiado. Tú no puedes bailar con él de esa manera. Ay, mira, nada más que suave me saliste. Yo no puedo bailar con Amador como me dé la gana, pero tú sí puedes bailar con esta, ¿no? ¿Mm? Y cada noche vendrá una estrella y hacerme compañía. Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay. Dime amor, 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 estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves, no habrá. No, 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 a ver, tú no tienes derecho, ¿eh? No, y tú no tienes vergüenza. Ay, el comal le dijo a la olla, ¿no? No, no, mira, ni vergüenza ni dignidad. A ver, ¿cómo puedes andar con ese tipo después de lo que te hizo? Pues es que tú también te portaste gacho y me casé contigo, ¿cómo la ves? En cambio, el Amador, mira, ese ya lo tengo así, mira, a raya. Sí, a raya, pero te abrazas con él para bailar. Es un cínico descarado y me dan hartas ganas de ser tu pintor, fíjate. Y me dan ganas de descabecharte, sí, también, fíjate. Sí, a mí también me dan ganas de descabecharte a ti. Ay, y órale, anda, órale, jálale, jálale, jálale. Pues cálate. Ay, no me digas. Wow. Ah, pues me voy a poner a dar de gritos como una loca cuando veo una patrulla, para que cuando te paren, les pueda decir que tú me estás llevando a la fuerza, para que te agarren y luego te rompan. Pues grita, grita todo lo que quieras. Grita, grita. A ver, grita, a ver. Cuando venga les voy a decir que eres mi esposa, para que veas que te van a obligar a acompañarme. Porque la mujer debe acompañar a su esposo en las buenas y en las malas. ¿Te acuerdas de eso o no? Sí, pues sí, pero del día del bodorrio, fíjate. ¿Eh? Ajá. Porque yo no sabía quién eras. Si me viste re bien la cara de mensa, no, no te pues hagas. Yo también me equivoqué contigo muchísimo. Ay, pues yo siempre soy como sabes, estoy llenando ahí de hipocritona como otros. ¿Sabes? Si te voy a conocer mejor, ¿no me caso contigo? Ay, híjole, ¿por qué te has convertido en mi sombra? Yo en tu sombra, por favor. No sé qué hablas. Ay, ¿a poco no? Si te apareciste ahí en el restaurante ese donde sí. Yo estaba primerito con Amador, ¿eh? Por casualidad. Ya es que me imaginaba que ibas a estar ahí con el tipo ese, por favor. O sea, fui sin querer. Pues te voy a decir una cosa, ¿eh? Ajá, yo no salí con él porque yo ya soy una artista, entonces yo ahora me debo a mi público, por eso. Ah, pues fíjate, yo no quiero mi apellido contigo, asociado en nada. Así que te voy a dar el divorcio lo más pronto posible. Ah, pues órale, porque ya estoy pidiendo mi limosna. Ah, pues pronto serás muy feliz, feliz. Mira, nada más te voy a decir una cosa, ¿eh? Luego no vayas a andar ahí de rogón persiguiéndome, porque ya. No, por supuesto que no, te imaginas, no te preocupes. Yo le voy a dedicar mi tiempo a otras personas. Ah, pues sí, obvio, como la salona a la Estefanía. Bueno, a quien sea, eso a ti no te interesa. Si no quieres que yo ande con alguien, entonces tú tampoco andes con nadie más, ¿eh? No, es muy diferente. No, no es distinto. Sí, es distinto. No es distinto. No, sí es distinto. No, pues para ti, ¿por qué? No, para mí sí es distinto, o sea, para los dos. Para ti es distinto, porque para mí. Para los dos es distinto, ya. Para mí no. Chuy, ya, Marichuy, corta, una mujer adulta. No me toques, espérate ya, hombre, ya. Ya cálmate, vamos al coche. Es que en tu mugroso coche yo no me vuelvo a subir como una vez desde ahí. Uy, ya, basta de tonterías, te voy a llevar a tu casa. Es que yo no te necesito, prefiero una sola por si acaso. Ah, tanta desconfianza conmigo, pero mucha confianza con el Amador Robles, ¿no? Pues es que ya sé que yo no puedo confiar en ti, ¿eh? Puedo confiar muchísimo más en él. Aléjate de mí, ya, órale, me voy solita en mi alma, ya te pues. Dije que no te vas sola. Es que ya, sácate, hombre, déjame, ya está, te voy a romper la pantalla. Ya, basta, tacos, ya, pues. basta. Ay, suéltame. Eres luz que puede tocar este corazón. No hay nadie más que tú. Y enciendes estrellas en mi interior.
luna de miel. Sí, la semana que viene me casaré con Blanca. Ah, pues entonces vas a tener que cuidarla un chorro, fíjate, porque a mí me late que con lo bonita le salió también la coqueta, porque allá anduvo desvalosa con el Omar. Yo creo que se puso celosa cuando le dije que me casaba con Blanca. Le molestó mucho, sobre todo que le tocara el tema de la luna de miel. Y ese puede ser un buen indicio. Aunque no sé si lo que estoy haciendo esté bien. Ella insiste en que se va a casar con Omar. El que fuera mi mejor amigo. Mi hermano casándose con la mujer que amo. Tengo que mirar de nuevo hacia otro lado para no dejar en manos del dolor mi corazón herido. Tengo que olvidar el miedo, este vacío. Es que nos contagiamos con esta fiebre de bodas que se ha desatado y decidimos fijar la fecha de la nuestra. ¿Y ustedes cuándo lo van a hacer? ¿Nosotros? Me refiero a ti, Omar. Oye, es que me duele de tanto que tu papá me diga que se va a casar y que se va de luna de miel con Blanca a la playa. Igualitito que hizo conmigo. Uy, a mí que eso es una burla. Si se está pitorreando de mí en mis narices y no se imagina, pero así, pero ni tantito que sí me causa retardo el olor. No, es que no lo puedo evitar, mi amorcito. Te digo una cosa. Ay, yo sigo queriendo a tu papito con toda mi alma. Quería que me digas algo, Marichuy, pero con toda sinceridad. ¿Qué pasa? Cuando estábamos ahí frente al altar, ¿pensabas lo mismo que yo? ¿Recordabas lo mismo que yo recordaba? ¿Y por qué no vas mejor a atender a tu prometida? Bueno, es que a mi prometida la está atendiendo muy bien tu prometido. ¿Ves? ¿Simón? ¿No te molesta? No, para nada. ¿Lo sientes, Simón? Menos, porque yo nada más estoy viendo a dos personas platicando. Pues yo debo querer mucho a Blanca, porque a mí sí me molesta que esté hablando con él. Aparte, mi querida, mi familia, está aquí.